Tumaco, nuestra pasión. Preocupada por el mal estado de la única vía de entrada con la que cuenta el municipio para conectarse con la zona continental, este viernes 5 de agosto, la alcaldesa María Emilsen Angulo Guevara, acompañada del honorable representante Neftalí Correa Díaz y la jefe de obras públicas, la ingeniera Tania Sanz, llegaron hasta el puente del Pindo para solucionar de manera oportuna el estado crítico en el que se encuentra este sector importante de Tumaco, debido a los múltiples accidentes que se han ocasionado en ese sector, siendo esta una responsabilidad de Envías, ya que es una carretera nacional. La burgomaestre no se hizo esperar e intervino en este calzado con el fin de evitar los incidentes de tránsito. Bueno, es de conocimiento general los múltiples accidentes que se han llevado a cabo aquí en este mismo lugar. Todos conocíamos que anterior a esta intervención que se está realizando habían unos enormes huecos que pues desde luego habían venido afectando sustancialmente a la movilidad del municipio de Tumaco. Hoy, aunque sabemos que no es nuestra competencia directa como municipio de Tumaco, todos sabemos también que esta, por ser una vía nacional, es de competencia directa, su mejoramiento, su adecuación, el control de la misma de Envías, pues desde luego, finalmente se han hecho innumerables oficios, se ha venido solicitando de forma permanente Envías, tanto departamental como nacional, que acudan al municipio. En meses anteriores nos correspondió también como municipio adecuar un gran hueco que había en la vía hacia el Morro y pues desde luego hoy estamos aquí tratando de mejorar también las condiciones de este lugar. Estamos comprometidos con la movilidad en el municipio de Tumaco y sabemos que mejorar las condiciones de este sector que es tan transitado, que es la única vía de acceso al municipio de Tumaco, pues sin duda alguna mejora sustancialmente no solo el ejercicio de la movilidad, sino también se salvan vidas, pues dada la cantidad de accidentes que han existido, y esa es la razón por la cual hoy estamos aquí tratando de mejorar en lo mejor posible la situación o la vía como tal aquí en el puente del Pindo. El doctor Neftalí Correa Díaz, honorable representante de la Cámara, es un tumaqueño que lucha con pasión por el mejoramiento del puerto nariñense. Su trabajo articulado con la primera autoridad del municipio está dirigido a hacer de Tumaco el mejor vividero del Pacífico. En conversación con Tumaco, nuestra pasión, dijo lo siguiente respecto a la adecuación de esta vía. Bueno, para nadie es un secreto el desastre de municipio que le tocó recibir a la doctora Emilsen, un municipio en pleno caos. Hoy lo que estamos evidenciando en esta noche acá es la falta de seriedad de Envías, la falta de trabajo, la falta de competencia, la inoperancia absoluta que ha tenido Envías ante todas las solicitudes que la señora alcaldesa ha elevado solicitando de que se reemplace ese concreto malo que hicieron acá, un concreto de pésima calidad, un concreto que a plenas luces cualquier persona sin ser ingeniero se da cuenta que fue básicamente un foco de corrupción lo que hicieron acá en este puente del Pindo, y que hoy los que hicieron mal esa obra acá en el puente del Pindo, contratada por Envías, ya se fueron. Nos dejaron el problema los tumaqueños, acá los que nos estamos accidentando a cada rato acá, somos los tumaqueños derivados de la cantidad de huecos que hay en esa vía, los que estamos dañando los carros, dañando las motos, los taxistas dañando sus taxis, las busetas desbaratándose todos los días, es la gente de acá que tiene que pagar reparaciones por unos huecos que están cada vez más grandes, que cada vez afectan más a la población. Y lo que hace la doctora Emilsen con su liderazgo básicamente hoy es dar un punto como tumaqueña, como ciudadana, pero también como alcaldesa, De lo que es civismo. Ya tanto oficio con Envías y no resuelven este problema, ya nos cansamos de eso. Entonces, conjuntamente con el liderazgo de la señora alcaldesa, nos dimos a la tarea de hacer una misión, de pedir en un lado, de pedir en otro lado, de buscar el apoyo de un ingeniero, maestros, material de construcción, y darnos a la tarea hoy de tapar esos huecos y de tratar de reparar la vía que en tan nefasto estado está. Eso lo venimos haciendo, esto no es una obra municipal contratada con inversiones del municipio, porque el municipio no puede contratar esta vía, porque esta es una vía nacional, esto es competencia directa de Envías, que reitero, se ha hecho el de la vista gorda, un Envías inoperante, un Envías lastimosamente ineficiente. Y hoy lo que la señora alcaldesa ha hecho es meterse de frente, venir ella misma a personarse de este tema y resolver el problema para todos los tumaqueños, buscando
por todos lados consiguiendo recursos por todas las esquinas, pero buscando hacer una reparación de esta vía que tanto estamos reclamando los tumaqueños, que es la única vía de acceso, que es la única vía de evacuación y que está en el peor estado de todos los estados, de todas las vías que tenemos en Tumaco. La ingeniera Tania Sanz, jefe de Obras Públicas Municipal, explica a la comunidad qué tipo de procedimientos se ejecuta en esta vía de acceso al puerto nariñense. La Alcaldía Municipal de Tumaco, encabezada y bajo el direccionamiento de la doctora Emilsen Angulo, tomó la decisión de realizar un pequeño reparcheo. Quiero aclarar que esto es algo provisional, no estamos realizando una obra definitiva porque pues no es competencia del municipio, mas sin embargo, viendo la problemática que se nos presenta de una manera responsable, la doctora Emilsen decide pues de que nosotros desde la Secretaría o de la Oficina de Obra tomemos las acciones del caso pues para mejorar esta vía. Simplemente ahorita estamos taladrando, estamos cajeando los huecos existentes, vamos a dejar una mezcla de concreto, vamos a colocar una mezcla de concreto aproximadamente unos 4.000 PSI con acelerante. Informamos a la comunidad de que por favor tengan cuidado, la idea es dejar cerrado este tramo de la vía hasta el lunes para que puedan fraguar el concreto a pesar de que le estamos aplicando acelerantes. Y posteriormente el día lunes retomar con el otro frente, digamos, de la vía faltante. Y así sucesivamente el martes y miércoles estaremos del otro lado del puente del Pindo. La alcaldesa municipal María Emilsen Angulo Guevara señaló que además del sector del Pindo, existen otras vías en las cuales se están realizando trabajos de mejoramiento, para lo cual se pide de manera respetuosa a la comunidad un poco de paciencia por el traumatismo que pueda generar en la movilidad. Pero se ha venido haciendo de forma permanente. A principios del año avanzamos con el arreglo de unas tapas, de unos huecos que se venían generando. En este mismo momento estamos avanzando ya un ejercicio contractual de otros huecos que también están malos. La idea es de alguna forma mejorar sustancialmente. Acabamos de entregar al DPS en la última convocatoria que realizó 15 proyectos de mejoramiento de adoquín de las vías básicamente que fueron intervenidas en su momento por el contratista que avanzó en el ejercicio de acueducto, de enterrar las redes y que todos sabemos que dejaron las calles del municipio totalmente destruidas. Ya estamos trabajando para lograr que DPS nos pueda apoyar en la aprobación de esto y a financiación de estos proyectos, pero al mismo tiempo desde iniciativa del municipio con recursos propios también tenemos ya otros proyectos de mejoramiento de vías, de adoquinamiento, de apertura de nuevas vías, por ejemplo, calle Santander es una realidad que va a ser aprobado confiando en Dios y en el ejercicio que se viene haciendo en el OCAD que se realice a principios del mes de septiembre. Se ha venido aplazando por las constantes revisiones. Se está trabajando también fuertemente en la apertura de la calle Pedro Arizala. En este momento también ya está listo el proyecto para aprobación de el adoquinamiento del barrio Avenida La Playa por el hospital, atrás del hospital, y seguimos trabajando en nuevos proyectos como por ejemplo el adoquinamiento de el ingreso hacia el Morrito, y hay otros proyectos que están en camino y que estamos convencidos de que van a mejorar sustancialmente la movilidad en el municipio de Tumaco. Pedir la cooperación y colaboración de la ciudadanía que nos apoye en el sentido de contribuir con los agentes de tránsito, con los policías de tránsito que van a estar aquí custodiando la calle, que evitemos pasarnos de la cinta a peligro, precisamente porque en la medida en que empiecen a ingresar vehículos en esta parte que está siendo objeto del trabajo, pues muy seguramente los resultados no van a ser los mejores. Entonces depende muy bien del nivel de consistencia que pueda finalmente la mezcla tener, y eso solo va a depender de que pueda tener un buen secado y no exista ninguna manipulación antes del tiempo prudencial. Entonces el llamado a atención respetuoso a la ciudadanía, que intentemos respetar este espacio, que tengamos un poquito de paciencia, porque muy seguramente mañana durante el día que se avance en el ejercicio va a generar normalmente traumatismo, pero va a ser definitivamente en favor de todos y cada uno de los que transitamos por este lugar.
Con estas acciones buscamos el bienestar de los ciudadanos. Seguiremos trabajando sin cansancio por la construcción de un nuevo Tumaco y hacer de este el mejor vividero del Pacífico. María Emilcen Angulo Guevara, alcaldesa municipal. Tumaco, nuestra pasión.